So, with morning again, I have in this last session of the International Conference to present the last invited lecturer, Nicole Gesche-König. But unfortunately, he has had a bad accident in these last days. He had broken her chain, and she is not able to present personally her lecture here. So it's obliged to present this lecture via Skype. So Nicole Gesche-König has a degree in art history and archaeology and in social sciences from the Free University of Brussels. She is honorary professor at the Academy of Fine Arts in Brussels, and since 1991 is a member of ICOM-SECA, International Council of Museums, International Committee for Education and Cultural Action, institution in which she has held various positions, such as secretary between periods of 1978-1980 and 1992-1995, and the position of president. She is also a visiting professor at the Francophone Senghor University in Alexandria. With you all, the lecture, the last lecture, which is held in Spanish, A Cada Una Su Museo. Hello. She will be available via Skype for the debate, but her lecture is it's filmed. Estimados miembros del comité organizador, estimados participantes, estimados amigos y colegas, a la hora de concluir estos días tan ricos y ambiciosos, permítanme primero de decirles cuánto lo siento no poder estar con ustedes aquí, hoy día presente físicamente. Un estúpido accidente me previene de poder desplazarme hasta hoy en esta aula que ya tuve el placer de descubrir durante la sesión del MUSACCESS en el noviembre de 2017. Durante la conferencia Los Límites del Arte, había presentado algunas ideas pioneras belgas de accesibilidad intelectual a las colecciones de algunos museos, tratando de contestar a las preguntas que nos pedimos todos, que son: ¿para quiénes son los museos? ¿Qué rol tiene que jugar el museo en la sociedad y especialmente hoy día? Esta pregunta ya la pidió de nuevo el profesor Hans-Martin Hinz en el título mismo de su ponencia. Y también, ¿cómo condiciona la sociedad el tipo de discurso del museo hoy día? Todas estas preguntas ya había tratado de contestarlas hace 2 años, y voy a ver cómo se pueden contestar hoy día después de esta semana tan rica y ambiciosa. Le agradezco a los organizadores y al comité científico la confianza que pusieron en mí para hacer esta comunicación de clausura. Sorry, I'm trying to go back to here. Good. I hope this is the good one. Habíamos. Había mostrado errores de diseño que siguen existiendo en demasiados museos. De las ponencias presentadas por temática, pude destacar ponencias de varios tipos y a través de cada temática, reflexión general sobre el acceso al arte del punto de vista del filósofo, del profesor de historia del arte o en mayor cantidad del educador de museos, considerado, y cito aquí a Alice Semedo, como pensadores de...
De las ponencias presentadas por temática, pude destacar ponencias de varios tipos y a través de cada temática. Reflexión general sobre el acceso al arte del punto de vista del filósofo, del profesor de historia del arte o, en mayor cantidad, del educador de museos, considerado, y cito aquí a Alice Semedo, como pensadores de sistema y poetas en acción. De la teoría pasamos a la práctica, con muchos ejemplos y niveles de accesibilidad, pero casi siempre basados sobre un tipo de actividad y un tipo de público bien específico, como los deficientes visuales, gente con problemas de oído, autismo y Alzheimer. Muchas actividades aquí presentadas fueron al mismo tiempo un objeto de estudio dentro de las universidades. Pero para mí falta aquí un análisis más global que pudiese incorporar todas estas problemáticas individuales para poder destacar una presentación en el museo a donde cualquier persona se puede sentir acogida e invitada a vivir una experiencia única que le dé ganas de volver un día. Como lo mencionó Eloisa Pérez Santos, la experiencia, y la cito, la experiencia de la visita no es un medio para lograr un fin, es un fin en sí mismo. El objetivo final del museo es de ser más empático y atractivo para todos, para que al final deje un recuerdo, y agregaría aquí una palabra, memorable, aumente la curiosidad, cree un cambio de actitud, el desarrollo de la capacidad de observación, el logro personal, la comprensión, la adquisición de conocimientos, finalmente un espacio, como lo sugirió Encarna Lago González, en el que todos pueden identificarse, relacionarse y desarrollarse en los afectos, porque ahí está el afecto. Esta misma idea fue defendida por James Bradburn, ya mencionado, que ve el museo, y lo cito, como un lugar para construir una identidad compartida en un momento de extremismo político, intolerancia y xenofobia, en vez de verlo en términos utilitarios de ingresos turísticos e impacto económico. La idea de experiencia vivida en el museo por el visitante preocupó también a Charles Robert Smith con sus proyectos Out There and In Here o Our Journey, nuestro viaje, que permiten al visitante expresar los eventos importantes que han ocurrido durante su experiencia de aprendizaje en el museo. Para Lola Álvarez Rodríguez, el museo tiene que permitir, y la cito, el desarrollo de conocimiento ubicuo, multimodal y flexible, donde los aprendizajes son dialógicas y los saberes fluyen. Solo así el museo se pone más inclusivo y permite un diálogo constante con el visitante. Puede generar discusiones o polémicas cuando se trata del pasado colonial y de la restitución de objetos, como lo están viviendo muchos museos y a cabo en Bélgica, el Museo de África, que reabrió sus puertas fines del 2018, incluyendo a obras de artistas contemporáneos como Freddy Tsimba y Aimé Mpané. La dificultad de la renovación fuera de tener un discurso políticamente correcto en frente de obras de arte clasificadas en un monumento clasificado. Esto me lleva a la temática de la conservación de las obras y a las relaciones que la universidad y sus colecciones puede establecer con el público en general. Pienso que los educadores de museos no están suficientemente preparados al papel de la conservación de las obras y de la importancia de la conservación preventiva, que es un hecho primordial y que, si uno quiere asegurar un futuro para las obras. Como lo defendí en una ponencia del Comité de Conservación del ICOM llamada 5 minutos para la eternidad, defendí la idea que si cada educador de museo consagraba 5 minutos del tiempo de su visita o de su actividad en el museo con los visitantes a este tema, la salvaguardia de las obras sería mejor asegurada. Aquí 2 ejemplos. Uno de los Museos Reales de Arte e Historia, Me tocas, me muero, con una explicación de lo que pasa cuando se tocan las obras, por solo al final pedir la ayuda del visitante a preservar la obra. O este otro ejemplo, en el Biodomo de Montreal,
Los visitantes que aman demasiado, punto, 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 reducen el tiempo de vida de las mariposas. Seguido aquí también con una explicación de lo que pasa y solo después pedir al visitante de no tocar. A fines de sensibilizar al público, la Universidad Libre de Bruselas, con otras instituciones, ha dirigido un programa europeo en colaboración con el ICROM en Roma, pensando un texto para adultos y jóvenes que pueda servir en todos los contextos. Cuidemos el patrimonio juntos. Y que ya fue traducido en varios idiomas y publicados también en guías de turismo. Otros programas europeos fueron presentados esta semana y los museos tienen varias posibilidades de financiamiento para programas específicos. Pero un problema mayor, y hablo de experiencia, es la burocracia y la administración que estos programas requieren. La misma Universidad de Bruselas ha creado ya van 15 años una red de museos y colecciones universitarias, miembros del Comité UMAC, que tiene como particularidad de organizar una a dos veces por año una actividad alrededor de un tema común, obligando cada responsable de conseguir enlaces entre las colecciones que de primera vista tienen muy poco en común. Son unos 11 museos repartidos en diferentes lugares en la ciudad y el país. Y las colecciones van de arte, zoología, farmacia, medicina, experimentario de física y de química, un jardín botánico, una colección de moldes, anatomía, centro de cultura científica y un ecomuseo. La creatividad y la inventividad de cada responsable y de la coordinadora Nathalie Nist son más reconocidos internacionalmente gracias al Comité UMAC que en la propia universidad. Al llegar al término de esta semana, quisiera compartir con vosotros una idea que para mí queda fundamental. Los museos tratan de ser humanos y son dedicados a seres humanos. Somos todos humanos y la tecnología, aun si los museos necesitan un acercamiento desde las posibilidades innovadoras y tecnológicas de nuestro siglo, no podrá jamás reemplazar lo que tenemos de tan precioso en el museo, es el contacto entre seres humanos del pasado, del presente y del futuro. Finalmente, déjenme concluir con esta cita de un colega del Museo de Marimont, y lo cito: el museo refleja la complejidad como la simplicidad del mundo. A nosotros, gentes de museo, de manejar entre los dos, frente a los retos y las responsabilidades relacionadas con la sostenibilidad, la ética, la política, la sociedad y la cultura del siglo XXI. Muchísimas gracias. So there is a little time for the debate because we are very delayed in our program. But if anyone has a question for Nicole, please take it away. Any question? Is there any question between the assistants? So we have to conclude this final session. Thank you very much indeed. Thank you, Nicole. Hola. Sí, todo fue bien. Hola, Nicole. Hola. Bueno, creo que ha habido un problema de coordinación con el vídeo y las diapositivas.
Bueno. Pero bueno, ahora que te tenemos aquí, quizás sí, a lo mejor querrías hacer un barrido de las ideas clave que tú has querido transmitir. Bueno, la idea principal era que tengo la impresión, al ver también todas las ponencias, que uno tiene tendencia a categorizar los diferentes públicos y a ponerlos en casillas distintas. Bueno, y que poner la gente en casillas distintas y que para mí la idea con mi título Un museo para cada uno es que cada persona tiene que sentirse acogida, que venga en grupo, que sea invidente, que sea mal oído, que tenga problemas de autismo. Tenemos que pensar el museo más globalmente. Esa es la idea principal. Considerando que somos todos, como decía, seres humanos y que tratamos de gente del pasado, del futuro, de hoy día, y hay que manejar a acoger a toda esa gente para que cada uno se sienta bienvenido del museo y no categorizar. Tengo la impresión que por el momento ponemos gentes, tratamos de, ¿cómo podría decir?, de acoger a un máximo de gente, pero poniéndolo en casillas. Hay los niños, hay los adolescentes, hay los más ancianos, a los con tal problema, con tal problema. Y finalmente se complica la vida y creo que sería más fácil si uno pensaba en general a todas las personas al mismo tiempo. Yo querría lanzar que a veces en los museos se realiza esta categorización de públicos porque parece que es más sencillo realizar programas y actividades cuando están enfocadas a un determinado grupo con unas determinadas necesidades. ¿Crees que puede ser una solución que buscan los equipos de los museos para facilitar el día a día del trabajo o es sencillamente que tenemos una dinámica de trabajo equivocada? Creo que es una dinámica de facilidad, pero para los grupos que que van a considerar, se consideran todavía un poco excluidos, porque uno se ocupa de ellos solo cuando está programado un programa para acogerlos, y quizás no si quieren venir un día solos. Así que para los museos es más fácil organizar actividades para grupos especiales a tiempos especiales. Pero es una manera también de excluir a esas personas que no se sienten bienvenidas en otros momentos. Así que es una cuestión muy difícil en la organización práctica del museo, pero es una cuestión que la gente tiene que pensar más allá que solo la acogida de grupos por grupos. ¿Tenéis ahora a lo mejor alguna pregunta contando que ya está presente y con las nuevas ideas? Tenemos una pregunta en la sala. Gracias. No es tanto una pregunta, sino un comentario en relación a lo que ha dicho, que de acuerdo, completamente de acuerdo. También en la mayor parte de las conferencias donde estoy, claro que esta conferencia es sobre accesibilidad, es que veo que los públicos aún son categorizados de esta forma: niños, personas con dificultades, lo que sea. Bueno, y lo que pasa, a mí me parece que son aún, que tiene consecuencias políticas. Quiere decir, como los categorizamos es a partir de una identidad que tiene algo de negativo. Ah, sí, bueno, me dicen que tiene que ser más cerca. ¿Y por qué no? Esta es una de las cuestiones que siempre les pongo a los educadores y a la gente de los museos, porque no pensamos en algo que nos una en vez de algo que nos distancie.
y sería, por ejemplo, me acuerdo hace unos años de que habían organizado un grupo, esto ha sido una cosa que me ha metido a pensar, ha organizado un grupo de vacaciones para sin edad. Y yo le pregunté, ¿pero cómo lo vas a organizar? Ella, las personas que lo organizaban me decían, pues tú cuando eres niña no jugabas en bandos, no sé si se dice así en castellano, porque no pensamos de otra forma, hay que pensar en otro tipo de categorías. Otra cosa que también algunas veces me deja un poco frustrada son todos estos estudios, por ejemplo, que Luisa ha presentado a partir de John Fogg, porque no programamos, por ejemplo, a partir de ese tipo de identidades. Eso sería quizá una otra forma de plantear las cuestiones en términos de educación. Pero a mí lo que me preocupa más es eso. Lo que también ha afirmado es esta categorización aún clásica que nos divide y no plantea las cuestiones de una otra forma. Gracias. ¿Quieres añadir algo? Y no entendí mucho lo que se dijo. Es Alice Medo, sí, que decía que estas categorizaciones responden a veces a cuestiones políticas y son categorías que nos dividen en vez de unirnos, y claro, que lo que a ella realmente le inquietaba era esta categorización muchas veces social, política, que no responde a las identidades que queremos transmitir hoy en día. Es igual lo que estaba diciendo, es que es una cuestión de facilidad, quizás política también para financiamientos, porque proyectos para gente, otros, digamos, con incapacidades distintas, hay más dinero para acoger a esos grupos, pero para mí hay que repensar todo el financiamiento para esos grupos y más una vista más global de la acogida al museo de cada persona individualmente. Muchas gracias, Nicole. Tenemos que terminar. Sí, bueno, les deseo, lo siento si tuvieron problemas con la video, espero que el mensaje pasó, y si hay gente que quiere el texto, puedes el texto que envié, así que pueden más bien comprender cómo andó todo. Perfecto. Y les agradezco muchísimo que pude participar sin estar físicamente presente. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias.